canaltro.com. A pesar de estar segura de sus condiciones profesionales, Luz Marina Díaz recibió con sorpresa los 11 votos del Consejo de Florida Blanca que la eligieron como Contralora Municipal. Me sorprendió, sí, la votación mayoritaria y todo, sí, pero uno de todas maneras dice, no, eso ahí hay pesos políticos que de pronto van a pesar más que uno. La verdad me decía ayer un periodista que yo fui el palo del reinado. Yo le dije, pues sí, porque de todos los aspirantes, la que menos tenía tintes políticos era yo. Aclaró la electa Contralora que no tiene partido político y que no representa ningún interés diferente al de su función como control fiscal. La verdad no soy cuota política de nadie. Me vincularon con el doctor Néstor Díaz, que pues no tengo la fortuna de conocerlo. Me vincularon con la congresista, es Lina Barrera, tampoco tengo el gusto de conocerla. Freddy Anaya, tampoco tengo el gusto de conocerlo. Algún día los conoceré, pero la verdad no, ni soy cuota de ellos, no los conozco. En persona no los conozco. Los conozco porque son figuras públicas, pero no, personalmente no los conozco. La elección de la nueva Contralora de Florida Blanca enfrentó varios problemas jurídicos y fallos por desacato. Correcto, es legal. ¿Por qué? Porque hay unos actos administrativos que gozan de la presunción de legalidad, no han sido demandados, ni tampoco hay un pronunciamiento de una autoridad competente. El principal problema jurídico que enfrentó la elección de la Contralora de Florida Blanca fue una acción de cumplimiento que le exigió a los concejales de Florida Blanca elegir al funcionario de control. Para entonces no se realizó la diligencia, pues eran sesiones extraordinarias. El día martes en la tarde salió un pronunciamiento en este incidente de desacato donde sanciona económicamente a 17 de los 19 concejales, le ordena compulsar copia tanto a Procuraduría como a Fiscalía para las correspondientes investigaciones pertinentes para cada ente de control. El fallo de desacato no tiene apelación, pero fue elevado a una consulta ante el Tribunal Administrativo de Santander.